la función estratégica que va a tener este túnel, que se complementa con el túnel ya existente de aquí de algunos metros de Casullo, más la otra intervención que también por estos días estamos empezando a desarrollar, que es la conexión Frenchas-Cuénaga. Ambas para vincular norte-sur de la ciudad, una ciudad que ustedes saben está atravesada por la traza del ferrocarril de Sarmiento, un ferrocarril que por estos días también está recibiendo inversiones importantes, que eso va a redundar en una frecuencia mayor con la incorporación de nuevas formaciones, y esto nos exige a quienes gobernamos la ciudad de pensar de qué manera eso no significa un contratiempo para los autos cuando tienen que atravesar la ciudad, ya sea sentido norte-sur o al inverso. Y para eso las soluciones que encontramos son estos túneles, estos dos, tanto el de Saldías Valle como el de Frenchas-Cuénaga, van a ser para vehículos de bajo porte, a diferencia del tercero que también estamos construyendo, en este caso en la traza del ferrocarril San Martín, que por cierto ha sido renovada la totalidad de sus formaciones. En ese caso la obra está pensada para camiones, para vehículos de mayor porte, entendiendo que el transporte y el flujo vehicular que allí tiene y en la incidencia regional que tiene ese paso a nivel, así lo exige. Estamos avanzando con estas obras y con otras obras que ustedes también ya conocen, la terminal que seguramente en el transcurso del segundo semestre de este año, a partir de una inversión de un sector importante de empresarios locales, está poniendo en funcionamiento. Estimamos que en noviembre, más tardar de este año, esa obra tendría que estar finalizada, conforme el compromiso que ellos han asumido con el municipio. Más allá, insisto, que se trata de una inversión privada, y estaremos también recorriendo por estas horas otra intervención que en materia de soluciones viales, de volver cuanto más funcional posible todo lo que tiene que ver con el entramado vial de nuestra ciudad, es importante, como es la rotondita de circunvalación y la incorporación de una dársena a la altura de la calle Balbín en Gaona, algo similar a lo que habíamos hecho del lado norte de ese cruce nodal que tiene nuestra ciudad, ahí en la vieja Presidente Perón y Balbín, en este caso incorporándole una diagonal que va a permitir el giro a la derecha para los automovilistas o los vehículos en general que quieran ir por Gaona, por la vieja Presidente Perón, sentido a Edo o a la capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, una serie de obras muy importantes, siempre entendiendo que son buenas también como dinamizadoras del empleo, de la economía, de la actividad, y a su vez fortaleciendo lo que tiene que ver con el entramado vial de nuestro distrito.